Hola, de nuevo aquí la profe Lina contigo. Voy a solucionar este ejercicio que fue petición de Selene 5098 a través de Instagram. Selene, aquí está tu video. Vamos a resolverla. Entonces, lo que voy a hacer es que esta es una inecuación cuadrática. Voy a traerme todo para el lado de la izquierda. Voy a hacer esto mayor o igual que cero. Y la voy a organizar, obviamente, en términos de la ecuación cuadrática como tal que es. De la forma ax a la 2 más bx más c mayor o igual que 0. La voy a llevar así, a esa estructura. Entonces me va a quedar x a la 2. Este 6x, que es el término que tiene la x a la 1, pues la voy a poner acá. Me queda negativo menos 6x. Este término que es más 9, es el que sigue, que es el término independiente, mayor o igual que 0. Bueno, ya me ha quedado organizada. El paso siguiente, o lo que voy a hacer a continuación, es que la voy a factorizar. Esta expresión es factorizable. De hecho, se puede resolver por trinomio cuadrado perfecto. Ustedes dirán, bueno, ¿y cómo sé yo? Pues muy sencillo. Ustedes le sacan la raíz cuadrada a las esquinas, o sea, a los extremos. Raíz cuadrada de x a la 2 da x. Raíz cuadrada de 9, 3. Recuerden que el trinomio cuadrado perfecto debe cumplir con la condición que las raíces multiplicadas por 2 le deben dar el término de la mitad. Si cumple con esa condición, se resuelve por trinomio cuadrado perfecto, si no, no. Entonces repito, las raíces, o sea, x y 3, las debo multiplicar por 2 y me debe dar el término de la mitad. Si es así, trinomio cuadrado perfecto, si no, no. Entonces, 2 lo multiplico por x, que es una de las raíces cuadradas, y 3, que es otra de las raíces cuadradas. 2 por x, 2x, por 3, 6x. Efectivamente me dio de la mitad. Por lo tanto, dicha expresión se puede resolver por trinomio cuadrado perfecto. Al comprobar que ya se puede resolver por trinomio cuadrado perfecto, pues vamos a resolverlo. Raíz cuadrada de x a la 2, como ya lo dijimos, es x. El signo que hay en la mitad, que es menos. Raíz cuadrada de 9, que es 3. Y esto lo elevo al cuadrado. Esto debe ser mayor o igual que 0. Ahora bien, para quitar ese exponente a la 2 que tenemos ahí, pues vamos a sacar raíz cuadrada a ambos lados. Vamos a hacerlo para no alterar la expresión. Entonces tengo raíz cuadrada de x menos 3 al cuadrado mayor o igual que raíz cuadrada de 0. Ahora vamos a simplificar lo que se pueda. Si tengo aquí exponente la 2 y aquí es raíz cuadrada, que aquí iría un 2, entonces cancelo y cancelo, o sea, simplifico. Entonces me queda x menos 3 mayor o igual que la raíz cuadrada de 0, que es 0. Ahora vamos a despejar. X menos 3, pues vamos a despejar la x y nos va a quedar este menos 3 al otro lado con signo contrario. Quedaría x mayor o igual que 3, positivo. Ahora vamos a hallar la solución, pues esta es una parte de la solución. Vamos a ubicar esta solución en la recta numérica. Vamos a ubicar en la recta la región que puede ser solución para la expresión que yo tengo acá. Los x mayores o iguales que 3. Entonces, los mayores o iguales que el 3 son todos los números que son más grandes que el 3. Vienen a ser todos estos hacia allá, hasta más infinito. Desde el 3 hasta más infinito. Como dice, que son mayores o iguales, esto es el círculo y lo relleno. O pueden también poner corchete ahí, como quieran. Quiere decir entonces que la solución de esta inecuación es desde 3 hasta más infinito. Bueno, Selene, espero haberte ayudado. Si es así, porfa, avísame por Instagram. Y si ustedes, al igual que Selene, quieren contactarme, o como Juan Valdés o Sergio Montoya y todas las personas que yo he ido mencionando en video, escríbanme en mis redes sociales, que con mucho gusto yo les estaré dando solución a los ejercicios. No siendo más, se despide de ustedes la profesora Lina. Muchas gracias por verme, como siempre. Gracias por su tiempo. Denle me gusta si el video les gustó, compártanlo en sus redes sociales. Recuerden que yo subo videos todos los días de lunes a viernes. Un abrazo y que tengan un excelente resto de día. Bye.